Desde el proyecto de la Facultad de Bellas Artes, Arte y Formación para la Paz, la pregunta por la memoria es un detonante de escenarios de formación y discusiones en torno a la posibilidad de crear, imaginar y construir una Colombia en paz. Todo el andamiaje que ha tenido, las discusiones de la importancia de la memoria, la importancia de las artes y la importancia de construir una sociedad en paz, deviene de la postura de la universidad, que recuerdo cuando yo estaba en la universidad estudiando el pregrado, para ese momento estaba Tortúa como rector y él desarrolló su PDI que estaba enfocada a una universidad en construcción de paz. Bajo ese esquema, digamos que yo desarrollé mi proyecto de grado. Entonces, mis intereses desde siempre estuvieron relacionados con la importancia de la memoria y la importancia de discutir estos temas, no solamente a nivel académico, sino en diferentes escenarios comunitarios, artísticos, sociales, que en efecto, claro, la academia teoriza muchísimas cosas y eso está perfecto, pero son las comunidades quienes han vivido la flagelación de la guerra. Entonces, invariablemente hay que retornar a ellas. O sea, está muy bien teorizar, pero esas teorizaciones tienen que estar acotadas al plano real. Por eso es que decidí en mi época universitaria vincularme a un semillero que estaba enfocado justamente en artes y formación para la paz. Por eso, desde que me gradué, también he venido desarrollando un trabajo, no solo con mis estudiantes, sino también ahorita estudiando la maestría, como por la línea de la necesidad de dejar de ver natural la muerte violenta en este país. No es natural que vivamos masacres, no es natural que contemos muertos y mucho menos es natural que consumamos todo el tiempo imágenes violentas. Eso, por el contrario, termina por adormecernos y no nos damos cuenta de lo impactante que eso puede tener para nuestras vidas, no solamente individuales, sino colectivas. Finalmente hacemos parte de un convivio. Entonces, pensar en que la reproducción de la guerra se sigue sucediendo significaría entonces que se vuelve un ciclo sin fin en donde, claro, las violencias mutan y nosotros, por el contrario, también seguimos ahí mutando en medio de, pero no nos alejamos de ahí. Lo importante es alejarnos de ahí, ver lo que sucedió, no volver a caer ahí, enseñar a las futuras generaciones qué fue lo que nos llevó ahí para no volver. Estéticas ante la guerra es un espacio que nos permite como maestros en formación reconocer y sensibilizarnos ante la existencia del conflicto armado en Colombia, así como también nos permite relacionarnos con conceptos como memorias, testimonio y olvido, relacionando los conceptos arte y conflicto. Esta electiva de Estéticas ante la guerra es una posibilidad de hablar y analizar y comprender el conflicto armado en Colombia desde los diferentes lenguajes artísticos que permiten reivindicar, también reparar esas voces de las víctimas del conflicto armado. De esta forma también digamos que nos permite en esta lectiva como dar procesos pedagógicos o crear esos procesos pedagógicos de la memoria desde las artes. Este espacio dejó grandes herramientas para mí como educadora infantil, ya que debemos reconocer a las infancias como sujetos participativos y propositivos frente a sus conflictos, así como los conflictos sociales de Colombia. Es así como el arte se vincula con la primera infancia para darle una resolución a los problemas, a través del diálogo, la creatividad y la sensibilidad, pero también con el respeto hacia el otro y la defensa de la vida. Digamos, el arte puede verse como una herramienta, como una opción, como una estrategia, pero más que todos esos términos que se pueden utilizar, ¿sí?, para vincular el arte a procesos de paz, a procesos de conciliación, de reconciliación, es precisamente ese autorreconocimiento, ¿sí? Yo creo que nace mucho de esa conciencia que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo uno mismo se está conociendo, se reevalúa, ¿sí?, para construir y para aportar al otro y a la sociedad. Para mí, lo que más me suscitó de esta electiva
es la forma tan sensible como se daba estas clases, esta asignatura, porque, por ejemplo, una vez fuimos a la exposición fotográfica de Jesús Abad. Fue un momento muy fuerte, muy sensible, lo recuerdo, pero a la vez nos hacía pensar, nosotros como maestros o maestras podemos pensarnos en reivindicar, en reconocer, en dejar que no sean invisibles esas voces de las víctimas y también de poder construir espacios pedagógicos, en espacios de paz y de reparación en las aulas educativas. A la clase de arte, ética y política enmarcada en la maestría de arte, educación y cultura, abrieron escenarios sensibles, artísticos, políticos, que nos pensamos en un país. Sabemos que vivimos en un país que ha sufrido por más de 70 años una guerra, un conflicto armado interno, y es como preguntarnos nosotros como docentes, como artistas, como investigadores también, en esos procesos, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa con esas comunidades? El espacio que se nos presenta inicialmente es un espacio que nos invita a reflexionar, ¿sí? Entonces, como una visión desde la filosofía, desde la política, desde el arte como tal, ¿sí? Lo que nos aborda desde estas miradas, el cómo, ¿sí? Este espacio de arte, ética y política nos aterriza realmente en un contexto social y político del país. El arte es enunciación, es resistencia a ciertas cosas que se nos han implantado. Históricamente, el arte ha sido como ese acto de resistencia, vuelvo y repito, ese acto de rebeldía, ese acto que nace de nosotros mismos y que comunidades que son abandonadas, el arte es el mediador y es la voz de aquellas personas que han sido abandonadas en diferentes aspectos. Como decía, soy licenciada en Artes Escénicas, yo trabajo con población vulnerable, con adolescentes, niñas y chicos. Y creo que, digamos, el espacio de esta clase ha sido como una ventana, ¿sí? Muy fuerte, o sea, uno ve en los noticieros, uno ve en diferentes espacios lo que está ocurriendo a partir del conflicto armado, a partir de situaciones políticas, económicas, sociales en nuestro país, hace poco con todo ese boom que existió, ¿sí? Acerca de estos temas, pero realmente nos invita como a hacer un alto, tomar como un respiro y analizar dónde estamos parados nosotros en esta sociedad para hablar o inclusive para aportar frente a esos aspectos. En Colombia, el proceso de paz ha permitido ampliar el debate sobre el pasado reciente del país y la necesidad de consolidar un legado de memoria para que las generaciones venideras se nieguen al olvido intencionado y reconozcan el alcance de las comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos sociales que han disputado la transformación simbólica y material del país en el que viven. El Grupo de Memoria Histórica amplía, ensancha el mandato y básicamente busca reconstruir las condiciones que dieron origen al conflicto armado, habla de conflicto armado y sigue las dinámicas de los distintos actores, sean ellos estatales o no estatales, en la producción y reproducción de la violencia política y social en Colombia. Y entendíamos la participación no como una lista de chequeo, sino como un proceso, un largo proceso de vinculación, de vinculación afectiva, de vinculación solidaria, de seguimiento de las víctimas en distintos lugares del país. Ese énfasis en la no repetición a través de la divulgación, apropiación, discusión de los informes de memoria histórica llevaron a que cuando el grupo se transforma en centro nacional, es decir, hay una nueva ley, la ley 1448, que se da en el 2011,
esa ley marca un hito porque rompe con la ley 975, que no hablaba de conflicto armado, hablaba de grupos armados, pero no de conflicto armado. Y en el marco de esa ley hay una serie de artículos, articulados, que tienen que ver con la no repetición. Entre ellos mencionan la pedagogía de la memoria. No, no es traducir un informe, porque llevar al aula o llevar a la esfera pública un informe no es, no se hace bajo el argumento de dime exactamente qué dice el informe, reproduce, ¿no?, como un loro lo que dice el informe, sino que tiene que generar una discusión alrededor de las tesis fundamentales del informe. Entonces, leer fuentes era uno de los principios, críticamente. Dos, había una apuesta por la lectura de testimonios, es decir, tanto en los informes como en una caja de herramientas que se produjo a raíz de todo este esfuerzo, hubo un uso de testimonios con el fin de que los jóvenes y las jóvenes y los maestros y las maestras aprendieran a escuchar al otro. Lectura crítica de fuentes, empatía. Y luego, yo diría que el tercer pilar era entender que las decisiones que tomamos en los procesos históricos de los cuales hacemos parte tienen consecuencias. Es decir, había una ética de la responsabilidad. Y cuarto paso era la agencia, ¿no? Bueno, si yo soy un joven del Salado y reconozco que aquí hubo una masacre infame en la plaza del pueblo a ojos vista de todos los pobladores, ¿me quedo en el sufrimiento y en el desgarramiento de la comunidad o empiezo a buscar también las resistencias de esa comunidad para recuperar su vida en común? Muchas veces los jóvenes están apostándole a las artes a través del canto, el graffiti, la poesía, en fin, hay una cantidad de iniciativas por el país que son pues, muy esperanzadoras porque nos hablan de cómo los chicos no se quedan en el sufrimiento, sino que proponen una nueva mirada sobre el país que podríamos ser si nos tratamos como ciudadanos y como seres humanos. En todos esos recorridos lo que vemos es la necesidad que tenemos como sociedad, como ciudadanos sobre todo, de recomponer una mirada que te permite ver al otro en su condición humana. Y la condición humana es muy compleja. Tiene algo de peculiar, es un libro sobre artes, escrito por no necesariamente críticos de arte. Hay dos que son historiadores y críticos de arte, pero hay otras miradas, hay una mirada desde, por ejemplo, la curaduría, los museos, hay otra mirada desde lo que les acabo de contar de las artes, de las víctimas. Hay otra mirada sobre la fotografía y el autorretrato. Cuando el fotógrafo va y establece una relación de amistad con esas personas y esas comunidades, lo que está haciendo es no solo ofreciendo una mirada artística que nos permite comprender cuestiones que quizás no habíamos visto de la guerra, sino que también nos permite comprender que la amistad, el afecto, es uno de los hilos que nos permiten vivir juntos sin matarnos. Entonces está un capítulo sobre los tejidos de Mampuján, ¿no? Sí, hay algo muy bello porque esos tejidos de Mampuján muestran cómo estas comunidades afro tienen una memoria de largo aliento. Supone también relatar quiénes son ellos, de dónde vienen, y supone relatar la esclavitud, reconocer que ellos fueron traídos aquí a través de un proceso de esclavización, supone reconocer el sufrimiento que provocó ese proceso de esclavización. Digamos, tenemos historias de largo aliento que nos hablan de una memoria
de alguna manera la llamaré emancipadora, en el sentido de que ofrece una comprensión del sufrimiento, pero también de la resistencia y de cómo ellos hoy en día logran conservar vínculos de comunidad y tener un proyecto político. Es decir, la resistencia no entendida como sobrevivencia, sino territorio, comunidad, cultura, lenguaje y transmisión intergeneracional. Entonces, lo que estamos descubriendo es que hay múltiples maneras de contar el pasado. Una de ellas es la manera artística, que, como digo yo, el énfasis es en la metáfora, el lenguaje emocional. Y en esos lenguajes emocionales y metafóricos están las víctimas, no solo como productoras de qué fue lo que pasó, sino también como productoras de miradas artísticas que nos permiten a otros, sin haber vivido lo que ellas vivieron, comprender a través, yo lo llamo un viaje imaginario. La literatura y la poesía es un viaje imaginario, ¿no? El otro nos invita a un viaje imaginario, las víctimas nos invitan a un viaje imaginario para reconocer, no solo conocer, sino reconocer qué fue lo que vivimos. Formar para la memoria implica desde la universidad abrir debates, plantear preguntas y reconocer tensiones que emergen en las versiones sobre el pasado. De allí la necesidad de escribir y problematizar aquello que entendemos por verdad, justicia, pasado, historia y, en general, asuntos que llaman a una reflexión sobre el lugar de la academia en la conformación de sociedades capaces de reconocer y problematizar su historia. El libro de Justicia Poética, Memoria Inquietante, que es este texto que yo tengo acá, fue editado por la Universidad Pedagógica Nacional y fue lanzado en la Feria del Libro de 2019, un año antes de pandemia, y fue un trabajo de investigación que se desarrolla a partir de una beca que me ganó por parte de IDEARTES sobre investigación en arte dramático. Entonces, el libro aborda, digamos, toda una crítica a la memoria, a la construcción del tiempo, digamos, a las distintas formas de habitar el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo se vincula esto con los estudios de memoria o cuál es la diferencia entre la memoria y la historia? ¿Cómo se han visto estos procesos en América Latina? ¿Cuáles han sido sus causas? ¿Cuáles son las implicaciones de otros gobiernos en las políticas violentas en América Latina? ¿Y cómo han respondido los países, los diferentes países, específicamente los grupos de, digamos, las comunidades de dolor latinoamericanas, con pedagogías de la memoria y pedagogías para la paz, en el caso específico de Colombia, ¿no? Esto es abordado en el texto, participan 15 personas en el texto, yo hago una convocatoria a investigadores que están trabajando específicamente casos de violación de derechos humanos en procesos de justicia transicional con artes, con procesos artísticos en Latinoamérica, y son invitados también a escribir dentro de un capítulo, un apartado específico a este marco amplio con el cual inicio, digamos, contextualmente en Latinoamérica. Esa es la primera parte del libro. La segunda parte del libro aborda tres dramaturgias diferentes: Arimbato, de Felipe Vergara, Río arriba, río abajo, de Jesús Domínguez, y Donde se descomponen la cola de los burros, de Carolina Vivas. Allí entonces miramos los procesos de creación, cuáles son estos crímenes de los cuales están hablando las obras, cómo la comunidad se transforma a partir de estos crímenes y cuáles son los procesos de simbolización de estas obras y el impacto al recibimiento del público
y de la comunidad de estas obras. Esto básicamente, digamos que nos hablaría sobre los procesos de transformación de las artes, específicamente en lo que tiene que ver con la reparación simbólica, y por eso el libro se llama Justicia Poética, Memoria Inquietante. Este libro habla de la repetición de la catástrofe, específicamente, y de cómo hay una hermandad entre el judío sobreviviente de la Shoah y las víctimas del conflicto armado colombiano a través de una mirada de las temporalidades. Entonces, estamos hablando por un lado de unas temporalidades del duelo y por otro lado de unas temporalidades de la masiva producción de cadáveres del tiempo capitalista, bueno, y neoliberal, ¿sí? Entonces, este tiempo se ha caracterizado en todas sus políticas, realmente, que son necropolíticas, en una masiva producción de cadáveres. Por eso hablo que este texto es una historia de la catástrofe, porque si bien es cierto, toma como pretexto el estudio de la obra de Silencios del artista Erika Dietes, que habla sobre los sobrevivientes que llegan de la Shoah a Colombia en medio de unas políticas, digamos que es lo que planteó en el libro, los sobrevivientes que llegan a Colombia de la Shoah llegan en medio de unas políticas que son políticas antisemitas. Aquí Erika les pide que escriban algo, aquí es la fotografía de su rostro y alguna huella, alguna imagen. Este es el número con el que fue grabado en el campo de concentración. El arte imagina mundos posibles y agrieta relatos estables sobre lo que ha sucedido en países donde el trauma de la guerra se encuentra un presente en el escenario cotidiano. El pensamiento artístico es entonces posibilidad, donde los horizontes de sentido son cambiantes e invitan a dialogar, rememorar y reconocer que la justicia puede ser poética y la reparación simbólica es necesaria en la reconstrucción integral de la dignidad humana. La creación del Grupo de Arte y Formación para la Paz es de vital importancia para la Facultad de Bellas Artes, porque nosotros consideramos muy importante reflexionar sobre el papel definitivo y central que juegan las artes en los procesos de creación de paz. Pero una paz que es efectiva, es decir, una paz que va a tocar las causas medulares, estructurales y profundas del conflicto armado en Colombia. Es decir, vamos a trabajar sobre las múltiples e históricas violencias que han aquejado al país y que digamos que se pueda a través de esa reflexión contribuir a la superación de estos flagelos que han azotado la democracia. En el marco de los 2 años pasados se desarrollaron unos conversatorios virtuales y algunos presenciales en los cuales se invitó a diferentes grupos comunitarios, a actores de la población civil, a representantes, líderes sociales, artistas, profesores y profesoras de la universidad a hablar sobre paz, conflicto y formación. Hemos invitado también colectivos artísticos, y ahora estamos editorializando esos conversatorios, que son 10 en total, con 30 invitados diferentes, para sacar un libro, digamos, que aborde estas propuestas desde las artes frente a la construcción de paz en territorios que tienen justicias transicionales. Entonces, un aspecto fundamental que fuimos encontrando de manera reiterada en los conversatorios es que las personas encuentran estrategias de resistencia y estrategias contra el olvido en las comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado colombiano. Y estas estrategias muchas veces están encaminadas hacia prácticas artísticas que
terminan reelaborando, construyendo unos lugares de duelo simbólico para las comunidades. En Icononso, Tolima, hay un ETCR que ha sido muy importante porque es un lugar en donde los firmantes y las firmantes de paz han construido comunidad, y esta comunidad empezó en este lugar territorial para ellos y ellas, para sus hijos. Empezaron a construir una escuela de música, de artes, de danza, en la cual querían ver formar a sus hijos e hijas en paz, ¿no? En arte, en otros lenguajes que les permitieran relacionarse con la sociedad de una manera más sensible y más empática. Y esta escuela se volvió un motor de la comunidad misma a gran escala. Entonces, ya no son solo los hijos e hijas de personas firmantes de paz, sino de toda la comunidad que decide juntarse, hacer además un aporte colectivo, económico, de trabajo, cultural, para poder mantener esta escuela y que las nuevas generaciones sean depositarias de esa semilla de paz que se está construyendo. En esa medida, nosotros buscamos desarrollar una línea de investigación que aborde las reflexiones, ¿no?, o los aportes específicos de las artes en contextos de justicia transicional y en contextos en donde aún persisten los conflictos, las guerras, pero que se está buscando la consolidación y la construcción de la paz.